Esta tarde de domingo vamos a preparar unos carquiñoli de café con avellanas. Y si no tenéis avellanas, también podría ser almendras. Son muy típicos en Cataluña, aunque no con café. En Valencia lo llaman rosegons, en Roma tozzetti, en la Toscana cantuccini, ¿no? Cantuccini. Bueno, muy típico del Mediterráneo y muy facilito de hacer. Empezamos la receta. Ponemos las avellanas en una sartén y las vamos a pasar 5 minutitos, simplemente para quitar el exceso de humedad que puedan tener. Y al mismo tiempo vamos a deshacer la mantequilla. Ponemos las avellanas en una bolsita y ahora vamos a proceder a romperlas con lo que tengáis. Un martillo de goma, lo que encontréis. Hay que romperlas un poquitín. Pues ahora sí, empezamos el trabajo de empezar a mezclar todos los ingredientes. 3 huevos, el azúcar moreno, también puede ser azúcar blanco, y cogemos la amasadora y empezamos. Ahora que ya está el café, hemos puesto soluble y descafeinado, porque como lo va a tomar la niña, hemos optado por descafeinado. Levadura. Y ahora ya empezaremos a echar la harina. Vamos echando poco a poco. Todas de golpe no, ¿eh? Ahora vamos a echar la mantequilla. Todavía nos falta la mitad por echar de harina. Bueno, esto lo podéis hacer incluso antes de echar la harina si queréis, ¿eh? Y seguimos. En este momento incorporamos las avellanas. Hemos acabado el amasado con la máquina y acabamos de incorporar unos granos de café con chocolate. Y vamos a acabar el amasado a mano. Está durita, ¿eh? Por eso se llaman tozzetti en Roma. Pero después quedan muy ricos. Son unas pastas que para acompañar un café, para una merienda, muy ricas. Para después de comer, se sirve mucho en Cataluña también. Estamos precalentando el horno y vamos a separar esta masa, ¿eh? Porque tenemos que hacer... Tres. ¿Tres trozos? Lo dividimos en tres. En tres panitos. Bien. ¿Y con esto qué vamos a hacer, Simón? Los vamos a estirar, ¿no? Sí. Vamos a hacer unos rulitos. Estos los vamos a extender. Hacemos unos rulitos, los pondremos en el horno. Ya os diremos el tiempo. Y cuando estén a medio hornear, los cortaremos. Y los pondremos otra vez en el horno. Así de fácil. Ya están colocados en la bandeja de horno, con papel de horno. Le hemos hecho... redondeado y al final los hemos aplastado un poquito, como podéis ver. Hemos bajado el horno a 180 y deben estar exactamente 20 minutos. No os paséis porque tenéis que sacarlos de nuevo y volverlos a meter dentro. Acabamos de sacarlos del horno. ¿Veis cómo había que dejarlos un poco separados? Porque crecen, ¿veis cómo crecen, eh? Ahora, como están súper calientes, lo que vamos a hacer es que se enfríen durante 5 minutos para que primero no los quememos y para que tampoco se rompan. Después los cortamos. Y ahora que ya están fríos, en diagonal, empezamos a cortarlos. Gruesitos, ¿eh? Y los ponemos en la bandeja de horno para volverlos a hornear.
Esta segunda vez los ponemos a 180, 10 minutos solo. Ya los hemos sacado del horno. Bueno, pues unos carquiñoli distintos con café y chocolate. Espero que os agraden y que seguro a los niños también les va a gustar. Hasta pronto, amigos.